¿Por qué no hay agua? ¿Por qué la gente está pagando si se quiere el agua? No me atrevería a decir que más cara del mundo, pero un agua muy costosa, el agua que se paga por cisterna o por bidones o por botellones. Vamos a conversar con el profesor José María de Viana, fue presidente de Hidrocapital en un momento en el que Hidrocapital era hidrocriminal. Así era en esa época. Gracias por estos minutos, esta conversación con Contrapunto, profesor. Es muy bonito recordar, Vanessa, porque lo que tenía la democracia civil es que corregía, ¿no? Entonces el, 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 el tema es que Hidrocapital en el año 92 era la principal causa de agitación en la Gran Caracas, en Guarenas, Guatire, en, en, en el litoral Vargas. En Caracas había manifestaciones todos los días en la redoma de La Vega y también en, en la redoma de Petare. Y, y el presidente Pérez eh, entendió eso y entonces decidió poner un grupo profesional que teníamos la misión difícil de convertir en hidrocapital en una buena noticia. Es decir, en que los caraqueños dejaran de pensar en hidrocapital como hidrocriminal y fuese una organización del que todos los caraqueños estábamos orgullosos. Y bueno, podemos decir que la mayor satisfacción de nuestro trabajo profesional fue que conseguimos eso. Efectivamente, el problema del agua en Caracas, que era el primer problema, pasó a ser el problema número 9 y los caraqueños sabían que ese era un problema que cada día iba a ir para mejor. Y, no es el caso hoy día. Bueno, porque ese proceso se rompió. Hidrocapital era una empresa profesional, una empresa que pasó por tres gobiernos democráticos distintos y que no tuvo intervenciones en su junta directiva, en sus órganos internos de control, que tenía un sistema de méritos para la promoción de la gente y que tenía una administración austera y muy sana de los recursos. Eso hizo. Que los caraqueños, al mejorar la calidad del servicio, pagaron también el agua. Y es bonito recordar que al final de la construcción de Taguasa y la construcción de la tubería que unía Taguasa a Caracas, se construyó en gran parte con la tarifa que pagaron los caraqueños. Es decir, ese mito que tenemos de que los caraqueños no pagan el agua. Es que no queremos problema. pagarla, no estamos no dispuestos. No pagarla. Mire, si usted recibe un servicio de calidad, la gente pagaba jubilosa, porque. Todos los caraqueños tenemos en nuestra memoria qué pasa cuando no hay agua. Imagínese usted en esta situación tan terrible que tenemos ahora, qué pasará el día que comience a llegar el agua a Katia todos los días y agua limpia. Yo, yo creo que la algarabía que, que eso va a generar va a ser este terriblemente interesante. Hay que privatizar el servicio para llegar a algo así, Yo, profesor de Viana, porque también en los años 90 esa fue una de las discusiones. De verdad que eh, en toda América Latina los únicos acuerdos privados son los de Chile, que vivieron un proceso interesante de tipo político. En, en la región existen empresas de carácter público o mixto que funcionan muy bien. Es decir, si una empresa pública, como fue el Metro de Caracas, como fue Edelca, como fue Hidrocapital, se administra con controles y supervisión que permita que el ejercicio de administrativo sea correcto, que se utilice a la gente más competente, nosotros podemos tener un servicio de altísima calidad. Pero no lo tenemos hoy día. Y empecemos por el diagnóstico. ¿Por qué no hay agua? Porque el agua que hay es un agua carísima pagada por la cisterna. Oye, es Vanessa, porque lo que aprendimos en el 92 al 99, eh, rompimos ese aprendizaje. Ese fue un aprendizaje valiosísimo. Había una forma exitosa de que el agua no fuera problema. Había una forma exitosa de que el agua fuera solución. Había una forma exitosa de que un servicio que había tenido muchos problemas en la capital se resolviera. Y se hizo exactamente lo contrario. Se convirtió a Hidrocapital en, en una sucursal del partido de gobierno. Se llenó de activistas y de gente motivada por los objetivos del gobierno. Los directivos de Hidrocapital están más pendientes todavía de Miraflores que de la gente. Y llegamos un poco a lo que termina siendo después de 20 años. Hidrocapital es una empresa incompetente. Pero eso mismo pasó en todo el país. No hay ninguna ciudad del país que tenga un servicio medianamente confiable. Mire. No hay causas naturales. Por ejemplo, le comentábamos antes de, de grabar la conversación que hay personas que dicen el problema están los embalses, es que no hay agua en los embalses, no hay agua en los embalses. Mire, lo que pasa es que el gobierno tradicionalmente le ha hecho la culpa a alguien distinto que a él. La verdad es que Venezuela es un país con embalses llenos y ciudades sedientas, es decir, los sistemas que traen el agua. De Tulea hacia Maracaibo, del Diluvio hacia Maracaibo, del Tocuyo a Barquisimeto, de la, la, desde el Guárico a Caracas, están en mal estado. ¿Y por qué están en mal estado? Porque han sido maltratados en el tiempo, porque no han sido debidamente reparados. La, el problema es la distribución, entonces, profesor viaje. Sobre todo el transporte de las fuentes a las ciudades. Eso quiere decir. Para que tengamos claro, casi todas las ciudades hoy reciben la mitad del agua que recibían hace 20 años. Entonces usted dice, ¿cómo es posible que reciban menos agua si las ciudades crecieron? Las ciudades crecieron, pero los sistemas que traen el agua están en malas condiciones. La buena noticia es que esos mismos sistemas, si usted los repara, duplica la cantidad de agua que puede tener la ciudad. Es lo que quiere decir que si el país comenzara a hacer las cosas correctas, antes de tres años, nosotros tendríamos una situación totalmente distinta en el servicio de agua potable de las ciudades. Es decir, este no es un problema eterno, ni es un castigo absoluto. En el momento en que los venezolanos comencemos a hacer las cosas que hay que hacer, en los 24 más grandes sistemas de abastecimiento de agua potable, en tres años nosotros podríamos tener un servicio. Excepcionalmente bueno, tanto en cantidad de agua como en calidad. Profesor, pero porque si hay agua para las cisternas, que cuestan dólares, la gente tiene que pagar un dinero que no tiene, porque hay agua para las cisternas y no para las viviendas. No, y, 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 y además hay un problema, que es que las cisternas no producen agua. Entonces, las cisternas toman el agua del mismo acueducto y convierten en un negocio privado la necesidad de la gente, que además. No tiene solución con cisterna. Mire, la cantidad de agua que falta es de tal magnitud que usted no lo puede resolver con camiones ¿Cuánto, cisterna. Cuánto es el déficit? Mire, en, en el caso de Caracas faltan 8.000 mil litros por segundo. Eso son 8 toneladas de agua cada segundo. ¿Cuánto deberíamos recibir y cuánto estamos recibiendo? Deberíamos recibir 20 mil litros por segundo y estamos recibiendo 12.000 mil en forma inestable. Mire, pero es más, se acaba de hacer una compra de cerca de mil camiones cisterna. Si ese dinero, en vez de comprar camiones que van a terminar en el cementerio de los autobuses Yutón, desgraciadamente, donde hay miles de autobuses parados, porque los cisternas les va a pasar distinto, si ese dinero se hubiera invertido en reparar el sistema TUI la ciudad tendría en este momento 5 mil litros más. Mire, eso sería un cambio enorme en la principal ciudad del país, una principal demostración de competencia y capacidad. Pero es que además del problema de conocimiento, ha habido un problema en la, en la probidad, en la administración de los recursos. Eso quiere decir que cuando ha habido unos recursos, en vez de guiarse por qué es lo que más le conviene a la población, se ha definido por lo que le conviene a un grupo. Un grupo que compra peroles. Que, que, que les Pero gusta. las cisternas no van a resolver, son pan para hoy y hambre para mañana, visto así. No solamente porque la historia es que duran muy poco en funcionamiento, porque, porque este gobierno ha estropeado todos los camiones que ha comprado y todos los autobuses, sino por otra razón, es que resulta que la, las cisternas no generan agua. Las cisternas las utilizamos, Vanessa, para lugares donde no hay tubería. Ese es el único caso. Ahora resulta que están utilizando camiones para ir a barrios que tienen tuberías, que lo que necesitan es que metamos el agua por la tubería, porque es la forma más eficiente de distribución. Entonces vamos a José Félix Rivas con los camiones. Y las personas que tienen que bajar 300 escalinatas, ¿cómo van a cargar el agua hasta allá arriba? Por eso es que hay tuberías que llegan hasta la parte más alta de nuestros barrios. Y, y no tiene ningún sentido comprar camiones. El único sentido es que hay gente que le gusta comprar cosas en China. Y hay una fiesta cuando se compran esas cosas, hay una fiesta en China y otra en Caracas. Pero los caraqueños no podemos estar felices con eso porque es que estamos utilizando los pocos recursos que tenemos en estos tiempos en cosas que no resuelven el problema. Doctor Deviana, es muy complicado la recuperación de la distribución de los sistemas de agua. Si el problema no está en los embalses, sino en el traslado del agua, es muy complicado. Es decir, ¿de qué tipo de reparación estamos hablando? ¿Cuánto cuesta eso? Mire, el, el problema es que no solamente eh, tenemos un problema de recursos económicos, que sin duda Venezuela está en un momento de extrema pobreza y limitación de recursos, sino que hemos perdido muchos talentos. Entonces. Detrás de esa reparación no hay nada complicado, porque es poner a funcionar sistemas que funcionaban muy bien. Es decir, estamos hablando de reparar motores, de reparar bombas, de reparar sistemas de alimentación eléctrica en media y alta tensión y en reparar grandes aducciones, tuberías de 2, 3 metros que hay que reparar. Son reparaciones... Este, eh, que conocemos qué es lo que hay que hacer, que no es ningún secreto, que está escrito y que lo hemos hecho antes, Vanessa, porque es que cualquiera se imagina que cuando nosotros llegamos al acueducto esos sistemas estaban funcionando. Pues mire, hubo que repararlo sí. también. Uh -huh. y, y, y el éxito de esa gestión fue que... Pudimos poner en servicio la tercera línea del TUI3, podemos conectar a Tahuasa, pudimos poner a funcionar los sistemas al 100%. ¿Todo eso se podría hacer ahora en esta situación? No solamente se podría, sino que el testimonio nuestro es para decir, esos sistemas son tremendamente robustos. ¿Qué quiere decir? Que costó muchos años que se dañaran, pero que también es verdad que se reparan. En, en, en poco tiempo. Eso quiere decir, y no estamos hablando de Caracas nada más, estamos hablando... se hablaba de, de tres años, doctor. El plan de recuperación de los sistemas de agua potable del país se ha diseñado para tener al final del tercer año condiciones de servicio en toda la ciudad del país que hagan que ese problema se quite del mapa, porque es que tenemos otros problemas mucho más graves, que son más difíciles de, de arreglar. Mire, si hay un problema... Por supuesto, requiere tiempo, requiere talento, requiere probidad administrativa, quiere decir que usted no utilice los, los reales mal claro. y, y además de eso requiere una cantidad de recursos. Son cerca de 1.300 millones de dólares. Para todo el país, para la recuperación bueno, de los sistemas. Para todo el país. Es decir, eso es una fracción de lo que durante estos 10 años se ha gastado en agua. El problema es que estos 10 años, estos 20 años, un problema terrible de ejecución. Hay obras mal construidas, hay obras que no se terminaron nunca, hay obras que tienen sobreprecio y en el caso del agua hay un caso terrible que el mayor acueducto del país se llama el Acueducto Bolivariano y es un tubo maravilloso que tiene 160 kilómetros pero que jamás va a llevar agua. Bueno, porque entre cómo la... que jamás va a llevar agua para qué se hizo bueno, entonces. Porque conectaron un embalse que está seco, ¿me entiendes? Y eso no era un secreto, lo sabíamos todo. Era un embalse que está lleno de sedimento que se llama el embalse de Matícora. Se hizo un, una tremenda fiesta con eso, se gastaron 500 millones de dólares y quedará como un monumento a la falta de criterio técnico. Mire, porque estas cosas no son complicadas, pero requieren talento. No, no se juega con la ingeniería. Usted no puede sacar agua de un embalse que está lleno de sedimentos. Eso lo sabe cualquier estudiante de ingeniería. Como la... el planteado desde el comienzo, entonces. Claro, porque era un capricho del presidente. Y entonces los que estaban en el en, 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 en puesto de responsabilidad no se le ocurría llevarle la contraria al presidente. El presidente, en la locución de la puesta en de servicio del servicio bolivariano Vanessa lo dice. Que, 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 que todo el mundo le había dicho que eso no se podía hacer, porque él se empeñó en hacerlo. Mire, esa es una confesión de irresponsabilidad terrible. Porque ahí están 500 millones de dólares que quisiéramos tenerlos para reparar el agua de los caraqueños, pero es que además la península paraguaná donde llega ese tubo jamás ha recibido agua de ese, de ese mal. Entonces, mire, varias cosas. Una, no es suficiente tener dinero. El aprendizaje nos dijo, mire, el dinero eh, tiene que estar unido al talento, a la transparencia administrativa y al buen criterio de, de, que da el conocimiento. Y eso hace que si usted tiene muchos recursos, como llegamos a tener, mire, en el sistema TUI 4 se gastaron 1.100 millones de dólares. Necesitamos el TUI 4, es el decir, habría que, que incluirlo. Fuente. Fuente. Lo que pasa es que la buena noticia es que si ponemos a funcionar lo que estaba funcionando hace 20 años, casi duplicamos la cantidad de agua. Por supuesto que vamos a construir el TUI 4, pero ese no es el primer problema, porque lo primero que tenemos que aprender es a reparar y mantener lo que tenemos. Esa es la gran clave. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos sistemas muy bien construidos. Mire, el sistema, el sistema TUI 1 se puso en servicio en el año 56. Y ese servicio, ese, ese sistema, en el tiempo que nosotros tuvimos, renovamos la electrónica de, lo, de los sistemas, lo rejuvenecimos y estábamos felices de que siguiera funcionando porque aprendimos que era un sistema antiguo, pero noble, robusto, que traía suficiente agua a, a, a la gente de Caracas y tratándolo con cariño. Al ser sistemas muy bien hechos, Vanessa, al tratarlo debidamente, tenían una gran respuesta. Es decir, pero, pero no es el caso, lamentablemente. Ahora, doctor Deviana, la calidad del agua, porque no es solamente que no recibimos agua por tubería con la frecuencia que, que deberíamos recibirla, sino que el agua que nos llega huele, tiene sabor, tiene color. ¿Por qué? ¿Por qué es de tan mala calidad? Porque el, el, el agua tiene que ser procesada, tal como está en la naturaleza, no es potable. Y el, el agua tiene que pasar por un proceso de, de tratamiento que es igual a que utilizan las fábricas de alimentos, es decir, así como se fabrican bebidas y se fabrica leche, nosotros tenemos unas fábricas que toman agua cruda y le quitan las impurezas, la clarifican la filtran y finalmente la desinfectamos. Es decir, que la calidad que tenemos que producir es de alimento. Pero lo mismo que estaba hablando de las bombas y los tubos, esas estaciones de tratamiento tienen equipos que tienen que ser renovados y que tienen que ser operados correctamente. En algún momento se decidió entregarla a unas cooperativas comunales de no sé qué cosa. Fue una mala decisión, es decir, esta incorporación. Había gente de muy buenas intenciones, pero con muy poco talento. y que no sabían de qué se trataba. Entonces, mire, tratar el agua significa convertirla en potable para la gente. A eso se unió. Que la, los dos compuestos principales utilizados para tratar el agua, que son sulfato de aluminio y gas cloro se producen de manera escasa. Sus insumos vienen de la petroquímica, igual que la gasolina, y bueno, si no tenemos gasolina se podrán imaginar qué pasa con el cloro. Entonces, en las plantas está llegando el agua prácticamente como está en la naturaleza. Afortunadamente, en la mayor parte de los casos tomamos agua de parques nacionales o de reservas naturales. Entonces, por ejemplo, Aquí en Caracas que hemos estado recibiendo agua de color amarillento. ¿A qué se debe eso? El señal de la presencia de manganeso que viene fundamentalmente del embalse de Taguasa. Si si la planta de tratamiento tuviera en condiciones nosotros oxidaríamos ese manganeso y podríamos efectivamente retirarlo. Pero Tú dijiste, ahí en ocasiones llegan con mal olor. Mal olor es materia orgánica en descomposición. Y es que efectivamente una de las cosas que está ocurriendo, que en algunos embalses tenemos algas, pasan por, el, por la planta de tratamiento, no se eliminan. Y entonces está llegando en algunos casos a las casas materia orgánica que viene de aquellas algas que están en descomposición y por eso huele mal. Pero entonces las plantas de tratamiento no están haciendo nada, doctor Debian. Están muy mal. ¿En qué porcentaje? Bueno, voy a decirlo de alguna manera, no nos dejan visitarla, ¿cómo estarán de feas? Imagínese una gente que no deja que usted entre en su casa. Bueno, esa es la situación, las plantas de tratamiento están en muy mal estado, la solución viene del mundo militar, que cuando algo no funciona bien lo hacemos secreto, y mire, yo le quiero decir que los ciudadanos tenemos derecho a saber... ¿Cómo está el agua? ¿Cómo se está tratando esa agua? ¿Cómo se está tratando el agua? Porque eso depende de la salud de nosotros y de nuestros hijos. ¿Cómo consumimos esa agua? ¿Qué recomendaría usted? Bueno, lo que pasa es que, mire, en los servicios públicos los ciudadanos podemos hacer poco. Lo que han hecho algunos, es decir, lo que quiere decir que esta es una labor de que si hidrocapital lo hace bien, uno no debe estarse preocupando con eso porque los ciudadanos tenemos demasiados problemas para estarnos ocupando también del agua. Lo que han hecho los ciudadanos es que sacan una toma para el agua que van a ingerir y que van a cocinar y a esa la tratan localmente. Es decir, la gente le ha puesto unos filtros y le ha puesto ozono, la hierba, la, la hierba, en clor. algunos casos, pero pero aún así, de, decimos que todo eso, mira, lo, la solución es que vuelvan a funcionar las plantas de tratamiento que tenemos en, a lo largo... ¿Son cuántas? Son cerca de 50 grandes, ¿no? Hay algunas más chiquitas, pero, pero son 50 importantes. Pero mire, eso es igual, si eso funciona correctamente, no hay que hacer ningún esfuerzo, ahí no hay que jalar escardillas. Es, son sistemas automáticos, son sistemas electromecánicos que funcionan. Es decir, el mejor testimonio que yo le puedo dar es que nos tocó manejar. En, en el sistema de la Gran Caracas tenemos ocho grandes plantas de tratamiento. Eso no era un problema. Estábamos preparados cuando cambiaba la calidad del agua, interveníamos. Pero algo más importante, Vanessa, que hay que recordar porque hay que retomarlo. La Universidad Central de Venezuela era el inspector de la calidad. Es decir, Hidrocapital pagaba a la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de agua de la Universidad Central de Venezuela, para que examinara las aguas en la fuente, en la red y en los embalses. Y esos informes eran de carácter público. Es decir, que si en algún momento teníamos un problema, todo el mundo lo sabía. Y la mejor manera de que usted se porte bien es que lo observen. Bueno, desafortunadamente. Que hacen falta ojos. Eh, aquí falta ojo, porque el día que volvamos a la transparencia en que los primeros que tienen derecho a, a estar enterados son los ciudadanos. Sin duda alguna la conducta de será distinta, porque la conducta no puede seguir siendo eso, echarle la culpa a Dios de que no llovió, que la niña y el niño, mire, no le eche la culpa a Dios. Hay sabotaje, hay sabotaje contra el sistema este de producción, de distribución de agua. Algo? En toda la historia. Y recojo ahí la memoria de mis maestros, que muchas veces lo pregunté, porque no había mayor angustia que, que teníamos nosotros, que conociendo que efectivamente todos los sistemas tienen sitios débiles, claro. nunca tuvimos evidencia de ninguna actividad de alguien tratando de dañar el sistema. Miren, ni en Maracaibo, ni en el oriente del país, ni en, ni en los llanos ni en el sistema de Caracas, podemos decirlo. Y por eso, cada vez que escuchamos que hay un accidente, por ejemplo, en Tahuacita, es la primera... Que se habla de sabotaje, de que se... se... De Mire, eso es una gana de engañarse. Mire, los accidentes eléctricos en las estaciones han ocurrido. Ocurrieron en la estación 25, ocurrieron en la estación 21, en distintos momentos, pero en, en un gobierno civil... Este, se funcionaba de otra manera. Mire, cuando había un accidente, se llamaba un comité de expertos genérico para que escribiéramos cómo hacer para que no ocurriera de nuevo. No con el ánimo de buscar un responsable, porque siempre el responsable de esas cosas son que no mantenemos adecuadamente los sistemas de protección. Para que entendamos claro, los accidentes que han ocurrido son porque el, el, la tabla es fusible. De, de, del sistema estaba deteriorado, el sistema de protecciones eléctricas se deterioró y eso generó un corto que genera distintos niveles de gravedad. Pero cuando eso ocurre, no se le echa la culpa a nadie, se corrige para que, no, para vuelva, que no, vuelva para no vuelva a suceder. Ahora, usted se puede imaginar que cuando quien está al frente de esas grandes situaciones son gente del mundo militar, ellos no pueden entender esto que estamos diciendo, porque ellos han sido formados para otra cosa. Entonces ellos no entienden que en el mundo civil, cuando nosotros tenemos un accidente, cuando ya ocurrió, nos interesa abrir las puertas, entender lo que pasó, aplicar inteligencia, porque en muchos casos es difícil comprender la causalidad del problema. ¿Y para qué lo hacemos? Para que no se repita el problema. Este, entonces. Bueno, yo de He verdad. Estaba la tesis, el, el argumento yo, de, de los supuesto sabotaje. No permite investigarlo y entonces es muy difícil decirlo, pero mire, eh, no tenemos los que conocemos de la historia de este país, no tenemos antecedentes, ni siquiera en la época de violencia, donde teníamos grupos armados. Jamás los grupos armados en Venezuela de ningún tipo atacaron servicios, los servicios públicos. públicos. Eso, eso no ocurrió, ni una sola torre de electricidad cayó ni una sola torre de comunicaciones tampoco. ¿Cuánto deberíamos pagar por el agua? Claro, entendiendo que hay un, un buen pedazo de recuperación del servicio en que realmente eh, parece difícil hablar de ajuste de tarifas, pero entendemos también que lo que estamos pagando no cubre, no cubre lo necesario. Fíjense, lo primero que hay que entender, que es un servicio público, Universal, es decir, que en diferencia de telecomunicaciones, todos los ciudadanos tienen que recibir servicios por razones de salud, claro. de salud pública. Entonces, eso quiere decir que lo que ha ocurrido en otras ciudades latinoamericanas parecidas a nosotros, en donde, en donde hay distintos niveles de ingresos, es que hay un sistema de precios distintos que hacen que todo el mundo contribuya, pero que paguen distintas cantidades. Para que entendamos eso, eso quiere decir que un habitante de, de, de Medellín, que es una ciudad muy parecida a nosotros, en promedio se paga un dólar diario, en promedio. Eso quiere decir que hay unas familias que pagan dos dólares diarios, que pagan al mes 50, 60 dólares por servicio de agua, ¿sí? Pero también que hay familias que pagan la cuarta parte queso, porque eso sí, es hay un subsidio focalizado, un subsidio que se logra a través de precios diferenciales, que se logra a través de que otra parte de la sociedad paga, pero todo el mundo paga. Mire, usted va a los barrios de, de Medellín, a las comunas, y usted puede ya ver excelente calidad de servicio, pero todo el mundo paga. Y el que se retrasa, Vanessa, estoy hablando de Medellín, no estoy hablando de... de, de, de Estados Unidos. De Suiza. Le desconectan el servicio, porque no hay nadie tan pobre, tan pobre para no pagar el agua, especialmente cuando uno ha pasado por estas penurias. Que tú dijiste antes muy bien, el más pobre está pagando el costo más alto por el agua. Entonces el día que ese señor le dice, mire, usted va a recibir agua, pero tiene que pagar al mes 7 dólares, 10 dólares, que ese es lo que paga los. Lo. Bueno, por supuesto que a nadie le sobran. Por supuesto que usted tiene que trabajar para eso, pero también es verdad que usted no le regalan harina pan y, y usted la compra. Bueno, entonces, en un sistema de eso, en un proceso progresivo, porque eso no se aprende del día a la mañana, después de que pasa tanto tiempo, pero esa misma gente que recibe agua, Vanessa. La experiencia nuestra en, en, en la zona de Carapita Arriba era que la gente nos decía, después de tener un servicio tan malo, decía, por favor, no el agua porque yo quiero tener derecho derecho a protestar también ve y entonces la gente no niega a pagar ahora usted eso será un proceso pero al final lo que quiere decir es que pagando lo que cuesta usted puede garantizar tener una cosa maravillosa que es tener agua limpia su cosa de manera permanente Vanessa. no pagarlo no funciona Nunca funciona porque no hay papá Dios tan generoso ni Virgen de Coromoto que nos ayude. Es decir, nosotros tenemos que pagar lo que nos cuestan las cosas. Y... Pero lo que nosotros aprendimos es que es mucho más caro que funcione mal. Es decir, no, tiene, no, no, no es solo un tema de lo que la gente gasta. Mire, es que en una casa. Y lo saben todos los que nos están escuchando, Vanessa. En una casa que no hay agua, la calidad de vida fundamental se alteró. Mire, los venezolanos nos bañamos dos veces al día por lo menos. Y entonces ahora usted para bañarse tiene que ver cuál es el turno, que es si hidrocapital, que si llega, que no se si llegue, no si, qué. No tiene idea de lo que eso ha significado. En, 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 en herida en nuestra calidad fundamental de vida mire, yo puedo vivir en un lugar muy humilde pero si yo tengo agua limpia y mis hijos también y mi ropita puede estar limpia, es distinto oye, cuando no hay agua mire, y, y hay, hay hogares venezolanos hoy que estamos hablando, que tienen varios meses sin recibir agua mire, entonces claro, la gente, un aprendizaje terrible que estamos teniendo es no hay cosa más costosa para los ciudadanos que tener un servicio de mala calidad. ¿Cuánto le cuesta a los caraqueños tener un metro tan maluco como el que tenemos? A usted lo han llamado con su experiencia para más allá de las posiciones, diferencias políticas, tomando en cuenta que ya es un problema nacional de Estado. Para preguntarle, ¿usted qué haría en esta situación? Yo ¿Y si días, lo llamaran, atendería el teléfono? Yo todos los días tengo la esperanza que a uno lo pueden llamar, pero yo tengo que confesarles que desde el 27 de marzo del 99, que dejé de trabajar para el gobierno, no me han llamado nunca, ni para hablar de Hidrocapital, ni para hablar de móviles tampoco. Y, y me han llamado de otros lugares, ¿eh? es decir... He ido más rápido a Colombia o a México o a Salvador que, que aquí a Caracas. Y efectivamente, uno de los problemas que tenemos es que ahí sigue habiendo una posición sectaria de los que tienen el poder en entender que este problema necesita a todos los venezolanos para poderse resolver. Y usted me pregunta si yo contestaría, yo siempre voy a contestar. ¿Por qué? La gente no tiene la culpa. Y además le quiero decir algo. Si la gente supiera qué es lo que hace falta para que tuvieran agua, se pusieran más bravos, ¿sabe? Que hace falta en lo inmediato, porque usted nos habló de tres años, una inversión de 1.300 millones, pero no diga, díganos bien. para que nos pongamos bravos desde ahorita, que hace falta en lo inmediato. Mire, yo le voy a decir una cosa sencillita. La planta de tratamiento de la guairita pierde más de 800 litros por segundo. 800 litros por segundo es una cantidad gigantesca. En fugas que se pueden medir fuera de la planta porque van a los drenajes. Eso es tan, Hay cosas tan sencillas como eso. Y le voy a decir a otra más. Los nueve hospitales más importantes de Caracas tenían pozos que nosotros construimos. La mitad de ellos están fuera de servicio. Si hay algo sencillo es se poner a funcionar los pozos. ¿Por qué están fuera de servicio? Bueno, porque esto es el infierno criollo, ¿no? Si no está dañada la bomba, el señor que arranca la bomba no está, o el control está en donde están unos indigentes que no sé quién. Pero es una incapacidad tremenda, porque, mire, porque el problema más serio es que se perdió la sensibilidad. Yo me imagino, si usted va a uno de esos hospitales, en donde la gente está ahí no porque quiere, está ahí porque está obligada a estar. Entonces se imagina la vida en un hospital donde no hay servicio de agua corriente. Y entonces podemos decir que el, el, el hospital Pérez Carreño está en esas condiciones, o que el hospital del oeste, el José Gregorio Hernández, también tiene un servicio terrible de agua potable, o que el hospital del Llanito solamente recibe agua una vez a la semana. Entonces, mire, algunas cosas no tienen que ver con, con el dinero, porque todas esas son soluciones sencillas de hacer. Tienen que ver que hay mucha incompetencia también, hay mucha... Incapacidad, hay mucha ignorancia. Pobrecita, la gente cuando es ignorante se le olvida que es ignorante. Entonces, efectivamente, están al frente de problemas que son sencillos, que se pueden resolver en algunos casos muy rápido. La apertura de pozos es una solución. Y ha sido. Porque es eh, una reserva. El que tiene, hace su pozo. Es una reserva importante, Vanessa, porque. En la ciudad tenemos capacidad de producir cerca de 2.500 litros por segundo de manera... Con los pozos. Con pozos. Y la ciudad no utilizaba pozos, porque cuando la ciudad tiene el acueducto principal funcionando, nadie perfora pozos. Entonces, esto es una solución temporal que ojalá no se extienda, pero sin lugar a duda, mire, hay muchísimos edificios que han construido pozos y le ha cambiado la vida. Yo espero que esta sea una situación transitoria de corto plazo, que la gente más temprano que tarde tenga agua por las tuberías de buena calidad. Y entonces deje su posito para, para momentos de emergencia. Muchísimas gracias por recibirnos. <laughs> no, un placer, Vanessa. Gracias. <laughs>